¿Y ahora qué? ¿Grabar en Madrid otra vez? ¿Mismos lugares? Estoy hasta las pelotas. ¡Ey! ¿Qué pasa, Ox? Vente para nada y lo pruebas por aquí, hombre. Para este vídeo tuve la suerte de poder contar con mi colega Marce Castro, que me acogió en sus senos como a un hijo, el cual portaba la bicicleta eléctrica Fido D2. Que ya os hablé hace muy poco sobre ella y que os dejo aquí el enlace del vídeo. Y también con Pablito, del canal DreyTV, que lleva su gadgeto Xiaomi. Y para saber todo lo que le hace a sus patinetes, tendrás que entrar a su canal y verlo, y suscribirte si aún no lo conoces. Pero os estoy dando mucha información antes de tiempo, así que déjame que te lo cuente con detalle, para que disfrutes de esta grandiosa ciudad, de nuestras aventuras y conozcas este increíble vehículo que hoy te voy a mostrar. Adquirí este patinete a través de mi vendedor favorito de la página de AliExpress. Es el que uso casi en exclusiva. Es el famoso vendedor que tanto os he hablado de la tienda Kawil Official Store. A él se le compró para este canal el Dualtron X Plus, el Ultra, el Raptor y el Spider. Y cientos de compras avaladas en nuestro grupo de Dualtron y patinetes potentes de Telegram. Os dejo abajo el enlace de este grupo de Telegram en la descripción del vídeo para que conectéis con nosotros. Este es un vendedor top que garantiza el que el producto te llegue en perfectas condiciones. Y tanto es así que ante algún imprevisto, mal funcionamiento de fábrica o algún componente que súbitamente deje de funcionar con poco tiempo de uso, él mismo te lo repone. Además, te hace los envíos muy rápido y siempre te envía una foto con tu pedido y tu nombre y te manda también el tracking del pedido para que hagas el seguimiento. Y además de todo esto, tiene una tienda oficial de Dualtron en China, donde tiene cientos de accesorios y repuestos de Dualtron oficial. En el vídeo del update que estoy preparando para mi Dualtron, os contaré más y os enseñaré qué accesorios he comprado en esta tienda. Hace ya bastante tiempo que quería traer este patinete al canal. El patinete oficialmente en tienda cuesta entre 900 y 1100 euros. Pero a través de este vendedor os saldrá mucho más económico, ya que estaréis comprando directamente al fabricante, el cual fabrica este mismo modelo para marcas como Zero Scooters, Veyron, Ice Q, Urban Fox, Blade. A través de la tienda de Kawil estamos comprando directamente a este fabricante, ahorrándonos absolutamente todo el branding que se gastan estas marcas en acomodar el modelo con sus logos, acabados y publicidad, lo que hace que se encarezca el producto. De esta manera os puedo ofrecer el mejor patinete de rango medio del mercado en unos precios que pueden rondar los 700 euros, dependiendo de si escogéis el almacén de China, el de Europa o usáis envío por avión o por tren. Aviso, si elegís la opción barata, podría tardaros 45-60 días, como me pasó a mí, pero yo no quería gastar más y no tenía prisa en recibirlo. Si no te escuece pagar la diferencia de lo que te cuesta el avión, te llegará en 10-15 días desde China y desde Europa son unos 5-7 días. Déjate de rollos y muéstrame el patinete.
os presento el 09 Scooter, o el Ice Q3, o el... Bueno, ya me habéis cogido la idea. Con este modelo arrancamos la serie de patinetes de rango medio, que denomino 40-40. Patinetes que alcanzan 40 km hora y tienen una autonomía de al menos 40 km, con un peso y un tamaño muy contenido. Así que con el 09 empezará una serie de patinetes de gama media que se vienen, como el Speedway Layer, el Dualtron Mini y otras gamas intermedias entre rango corto y medio como el Inokin Light 2 que veréis muy pronto. Pues bien, hasta el día de hoy no había probado ningún patinete al que para mi criterio no tuviera casi ningún defecto. Así que prepararos para un baño de elogios. Me encanta su diseño, es como un mini Dualtron. Es de color negro y tiene unos detalles muy chulos en rojo eléctrico, muy bien elegidos en ciertas piezas de aluminio del patinete. Es una pasada. Y sus dimensiones son excelentes, comparado con un Xiaomi. No ocupa mucho más, pero tiene una base más ancha, unas ruedas más generosas y robustas, una estructura más sólida y su plegado total y su peso me han permitido llevarlo directamente en el rack del AVE sin que nadie se escandalizara. Y pegado al fondo aún cabían mochilas delante. En definitiva, este patinete corre y hace kilómetros como los grandes y se maneja y pesa como los chiquitines. O como dicen en Granada, los patinetes son manejeros. Tiene lo mejor de ambos mundos. El plegado es muy interesante, ya que es muy robusto y no presenta oscilaciones. ¿Y el plegado del manillar? El plegado del manillar es la única falla que le he encontrado, ya que se afloja al cabo de largos recorridos. Esto es un detalle menor, ya que puedes optar por cambiarle el manillar a uno fijo, o bien echarle fijatornillos, o algún super pegamento de contacto y anular su plegado para siempre. Pero si no vas a hacer muchos kilómetros, es muy interesante el poder plegarlo para llevártelo a todas partes. Su peso es de 19 kilos, lo que está muy bien, dada su batería y su estructura. Permite poder subirlo, bueno, no se sube mal, dos o tres pisos sin que te falte el aliento. Ay, 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 ay. Podría tener 2 o 3 kilos menos y sería perfecto, pero el hecho de llevar una batería de 52 voltios es lo que le hace tener ese extra que te recompensará con una gran potencia. Me fui con él de Madrid a Granada con una mochila grande y fue una gozada. Esto mismo con el Dualtron o el Currus me hubiera costado bastante más. Sí se nota un poco la salida. Es que al principio sale suave y luego ya te lo entrega. Me gusta, me gusta. Lo llevo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Vuelve! La suspensión va muy bien. Presenta doble amortiguación trasera, de muelles encapsulados en aluminio y un Sinem Block delantero, el cual ejecuta y amortigua perfectamente en saltos y, lo más importante, en pavimentos irregulares. Y creedme, Granada está llenito de este tipo de calzadas al más puro estilo romano. La batería es de 13 amperios a 52 voltios y celdas LG. Es la versión top con grandes calidades. Se trata de una batería que otorga una gran potencia y un gran almacenaje. Ahora, pudiendo hacerle al vehículo 40-50 kilómetros reales en un promedio de unos 20-25 kilómetros de media. El aspecto que le aleja de cualquier modelo son sus 52 voltios, que hacen que la batería pueda entregar aún más potencia que una batería con los mismos amperios, pero con menos voltaje, haciéndole, gracias a este aspecto, muchísimo mejor patinete que el famoso Speedway Mini 4 Pro o el Ruima de Mini Motors. Esta potencia y autonomía fue más que de sobra para recorrerme Granada y Santa Fe en 2 días, hasta subir hasta lo alto de la mismísima Alhambra, sin sufrir lo más mínimo, y os aseguro que había cuestas muy empinadas de más del 15% de inclinación. Me paro a la sombra para ti. Estoy solo porque tú eres muy...
Los frenos me han dejado totalmente alucinado. A pesar de llevar freno de tambor trasero, que no es el freno que más me apasiona, y freno de disco delantero, me he encontrado el patinete que mejor frena de todos los que he probado, incluido los de frenada hidráulica. No da juego, yo creía que iba un poco más. Digo, ya está. Es que no derrapa, o sea, es que clava. Puede ir más rápido. Era incapaz de hacer derrapar la rueda. Y poniendo el patinete a 35-40 km hora, el patinete frenaba en muy pocos metros sin un derrape. Ahí va rápido de cojones. Pero la sensación que me quedó es brutal. Y sin duda, este es el punto más fuerte del patinete, junto con su autonomía. Las ruedas me encantan, son muy bonitas. Son ruedas de 9 pulgadas, al estilo Dualtron. Ruedas neumáticas que dan un tacto más agradable a la conducción y una envergadura que evitará los pinchazos más frecuentemente de lo habitual, puesto que las gomas son gruesas y ya con cierta anchura. Un aspecto que me chifla es la llanta espectacularmente bonita que lleva la rueda delantera. La llanta delantera es preciosa, tío. Personalmente, la más alucinante que he visto en un scooter hasta el momento. Lleva un motor trasero de 600 vatios nominales, pudiendo alcanzar picos de más de 1300 vatios de potencia. Sin duda, esto añadido a los 52 voltios que tiene la batería, le adquieren a este chiquitín como al tapado de los patinetes eléctricos con la mayor potencia en su gama de rango, pudiendo alcanzar una velocidad de 50 km hora como velocidad máxima, que te permitirá circular por las calles con los coches de tú a tú, sin perder el ritmo de la circulación y sin ser un lastre para la circulación. Sin duda uno de sus mejores aspectos. Es brutal. La electrónica del patinete es correcta. No tiene grandes calidades, pero se defiende muy bien con lo puesto. Presenta conectores de fácil desconexión en mitad de los cables para fácil instalación y desinstalación de las ruedas o el LCD, algo que no todos los scooters llevan, como pasa con los Dualtrones. Como he dicho, no es la mejor electrónica del mundo, pero está bastante bien dado el coste del scooter. El LCD cuenta con 20 parámetros para configurar tu scooter con aspectos como el torque o potencia de entrega, frenada regenerativa, nivel de frenada electrónica, 3 niveles de velocidad o limitadores, así hasta 20 configuraciones posibles. Y por supuesto, podrás limitarlo a la velocidad que quieras para cumplir con la legalidad vigente de tu país. Las luces van bastante bien, las delanteras iluminan bastante mejor de lo que parece, aunque echaría en falta un poquito más para cuando vas a alta velocidad, para anticipar grandes baches en el camino. Las traseras se ven también excelentemente bien y cumplen su cometido. Y las luces decorativas son brutales, lleva dos tiras LEDs de color entre azul y morado en los laterales de la base del patinete y la prolongación delantera de la tija. Lo que le permite ser visto en un vehículo que necesita una gran protección ante la circulación de la ciudad. Otro grandísimo detalle. Como conclusión final diré que será muy difícil igualar este vehículo en el futuro. El scooter tiene un altísimo coeficiente en todos y cada uno de sus apartados, sin dejar ni uno solo por debajo del notable. Se trata del mejor scooter de rango medio que existe en el mercado actualmente, y lo es aún más al precio que se ha conseguido y que podréis encontrar abajo en la descripción del vídeo. Yo personalmente no podré quedarme con él. Que no me puedo quedar más patinete. Mi caso es distinto, porque como sabéis, yo tengo varios patinetes y además los pruebo y testeo para contaros qué tal van. Mi idea es tener uno grande para rutas largas y uno pequeño para recados y demás, pero si meto este en mi vida, acabaría dejando de lado al grande y al pequeño, porque su equilibrio es perfecto y me haría las veces de ambos patinetes. Por un lado, cubriría la distancia media larga de recorrido que me haría el grande, y el de vehículo de los recados, tal cual me cubre el pequeño. Así que si me lo quedo, peligraría la usabilidad de todos mis patinetes, rompiendo su ecosistema y pasando a ser el único patinete que usaría mayoritariamente. Y esto es lo que le hace ser tan perfecto. Pero si solo pudiera quedarme un patinete, esta sería mi elección.
Así que si estás pensando que necesitas algo mejor que un Xiaomi, tamaño similar pero con amortiguación, con la posibilidad de ser aún casi más legable, más cómodo, rápido, potente, configurable y barato, aquí tienes el salto razonable que debes dar. Este sería perfectamente el hermano pequeño de los Dualtron, y mucho tendrán que ofrecer las versiones Speedway Layer y Dualtron Mini, que os mostraré en los próximos vídeos, para que puedan hacerle sombra a este modelo que tiene un precio brutal. Su precio, su peso, portabilidad, potencia, autonomía, frenada, velocidad, aspecto, iluminación y diseño encumbran a este scooter para ser el mejor y más equilibrado de entre todos los patinetes. La verdad que no pude elegir mejor escenario para hablaros de este gran vehículo. Pero también fue vital la ayuda de Marcelo. ¡Marce, te toca! Y Pablete. Tal cual como explica la historia, primero probamos el scooter por el municipio de Santa Fe, campamento base de los Reyes Católicos, antes de tomar Granada, donde disfrutamos de su gastronomía y de su mezcla de culturas históricas que enriquecen este paraíso histórico-artístico. Sé que ya tenía que haber sacado el sorteo del Urban Hamburgo, pero como había hecho sorteo del Kugo recientemente, he decidido espaciarlo un poco para que no haya tantos sorteos seguidos, porque sé que os satura. Pero para el próximo vídeo será el sorteo que estáis esperando. Bueno, quizás haya un vídeo sorpresa a final de semana. No lo sé, lo estoy decidiendo. Pero para este sorteo, que ya quedan días, os voy a dar las pautas que tenéis que hacer para participar. Por un lado, tenéis que seguir al fabricante en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook, a Urban Scooters. Os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Y por último, me tendréis que seguir a mí en Instagram, que será allí donde nombraré al ganador, que saldrá de los comentarios de ese vídeo. Pero esos detalles los daré entonces. Bueno, vamos a ver. Un redoble para el ganador. Ismael Rubio, a por el Kugo. Ismael Rubio, te has llevado un patinete y veo que sigues a solo rueda. Y a mí con piedra el TV. Ismael Rubio, Ismael Rubio. Ismael Rubio, 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 Rubio. Quien tuviera un Dualtron, Ismael Rubio Tron. Te has llevado un patinete. Lo primero, enhorabuena, Ismael Rubio. Te mando un Kugo S1 y me pongo en contacto contigo. Agradeceros a todos la gran participación. Os habéis vuelto locos con los mensajes, os ha ido la trisca completamente. Supongo que para el próximo sorteo lo gestionaré de otra manera. Suscribíos aquí al canal para apoyarme. Y aquí os dejo el vídeo de la Fido, de la bicicleta de Marce de Fido, por si queréis saber cómo es. Besitos ahí, ahí. Son las 2 de la mañana y no he terminado el puto vídeo.